Después de resultar herido por arma de fuego el pasado 1 de junio en la casa de su compañero Cristian Borja en el sector de Ciudad Córdoba, este jugador del Toluca de México, el futbolista Eisen Izquierdo indicó que ya se encuentra fuera de peligro y agradeció a la ciudadanía, a su equipo Cortuluá y a Dios por estar con él en este momento que no ha sido nada fácil. Estoy aquí de nuevo muy contento, muy feliz por este milagro que ha hecho Dios en mí. Muy agradecido con Cortuluá, desde la parte de los presidentes, parte administrativa, cuerpo técnico y jugadores, por la atención que han tenido, por el apoyo que me han dado. Recordemos que en este hecho el futbolista Alejandro Peñaranda, de 24 años de edad, murió cuando un hombre conocido como La Momia, que hace pocos días fue capturado, llegó hasta la residencia preguntando por una mujer. Al notar la presencia de esta al interior de la misma, entra e indiscriminadamente dispara. Izquierdo indica que perder a su compañero es un golpe duro, pero se siente agradecido por la nueva oportunidad que tuvo. Por esta nueva oportunidad de vida que me da Dios, y estoy aquí de nuevo muy contento, muy feliz, luchando de nuevo y empezando recuperación de a poco para estar a punto.